Hola vigilantes, hoy es la bienvenida a Literature Watchers. Hoy vengo a enseñaros los libros que he conseguido a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. Algunos de ellos son los tres que habéis visto en el último Grapap, unos cuantos todavía están pendientes de reseñar. Voy a empezar hablándoos de mis compras, que las tengo aquí, no fueron muchas. El primer libro del que os voy a hablar es Stars Above, de Marisa Meyer. La novela es una colección de novelas cortas de la saga de Cinder. Ya he leído las dos primeras y aquí están pues todas, creo que son cuatro o cinco. Tenía ganas de tenerlas, ya he leído Cinder y he leído Scarlet. Estoy pendiente de leer Crest y Winter y ya los leeré cuando me apetezca. La edición esta es en paperback, no está mal, se le dobla solamente con esta de la estantería, se le dobla los picos y eso me frustra un poco, pero está bien. Ya la leeré y cuando así sea, pues os lo haré saber. Esos me llegaron hace menos tiempo, prácticamente todos en las fiestas, y es The Dorothy Must Die Stories. Esta es la primera parte y esta es la segunda parte. Las leeré pronto y me leeré de Yellow Brick War, que en español saldrá en febrero, así que os animo a que les echéis un vistazo y os pongáis al día. Y la última de mis compras ha sido de Endsinger, porque lo encontré en una oferta y fue en plan de no, no solo no puedo resistirme, sino que además no lo voy a hacer. Mi novela es tercera parte de trilogía, ya la he visto en español publicada por Ediciones Hydra. Yo voy súper retrasada con esto. He leído la primera parte y estoy pendiente de leer pues la segunda y esta tercera, que bueno, como ya las tengo aquí, las leeré cuando me dé. El siguiente libro del que os voy a hablar, porque no sé cuál fue el que me llegó, fue La leyenda del hechicero, de Taran Mazaru, la segunda parte de su trilogía, que es una edición de tapa dura con sobrecubierta y amarilla. En este caso creo que había alguna novedad con respecto a la edición que yo tengo, por lo menos, y creo que también es la misma novedad de la edición en tapa dura de la primera parte. Tiene pues aquí el mapa de Omnium. Y la verdad es que, como os comenté en el Grapap, fue una lectura bastante amena, que tenéis reseña en el blog y que os animo a que le echéis un vistazo. No subiré nada más al canal porque, bueno, me parece que siendo una segunda parte no debería. Si os interesa saber mi opinión, pues me lo comentáis abajo. El siguiente del que os voy a hablar es Sueños. La novela tiene esta edición típica de Oz. Tampoco la tengo todavía reseñada en el blog, que no sé si a las alturas habré puesto ya la reseña, pero intentaré subirla pronto, igual que intentaré subir pronto un vídeo sobre la novela al canal. Otra novela que me llegó, pues, en algún momento entre noviembre y diciembre, fue El despertar del Leviathan, una novela que, como ya os habré comentado en algún momento, estoy segura, es la novela en la que se basa la primera temporada de The Expanse, porque eso pone aquí detrás. Ya lo he leído, ya lo tenéis reseñado en el blog y os animo a que le echéis un vistazo. Es una edición muy rara. El libro es, como veis, tapa blanda con su solapita. Es bastante largo, pero no se hace extenso, que es algo que me gustó bastante, porque no hay nada peor que un libro largo y extenso. Y tiene 601 página, que por supuesto os recomiendo que leáis, encarecidamente además. Otro libro que me llegó en algún momento de diciembre y noviembre fue In Game, las reglas del juego. El libro, como veis, es la habitual tapa dura con sobrecubierta. Yo tengo la primera parte en edición de prueba, en ese dorado gold extraño amarillo mostaza. La edición del segundo libro pesaba mogollón, casi tanto como Seis de Cuervos. No sé, no pesa nada, está muy bien. No os comento mucho más sobre el tema porque es tercera parte y no quiero liarla. Así que, como os dije en el Grapap, sigue la misma línea que sus antecesoras, así que os animo a que le echéis un vistazo, sobre todo si ya habéis llegado hasta ahí. Otro libro que también me llegó, pues, a lo largo de noviembre y diciembre, fue La última estrella, de Ricky Yancey, con esta cosa puesta, que ya sabéis mi opinión. El libro es tapa blanda con su solapita, para ahorro de algunos tiene naranja por dentro. En fin, continuamos. Lo siguiente que me llegó ya a final de año, básicamente, fue Calamity, de Brandon Sanderson, con sus remasterizadas y brillantes metalizadas portadas. La novela me dio un poco de pena. Ya está leída, no está reseñada y os animo, por supuesto, a que leáis la saga y que le echéis un buen vistazo y que la disfrutéis. Sigue en la misma línea que las dos primeras partes, pero mejora. Dejo lo mejor para el final y es Estados Unidos de Japón, que yo creo que hace unos años intenté leer El señor Ethel Castillo, de Philip K. Que no conseguí leerlo porque, no sé, creo que estaba en un momento de estoy leyendo otras cosas, esto no es lo que me apetece. Pero al saber que salía esto, que fue, hubo muchísimos comentarios a través de Twitter, me llamó mucho la atención y luego hubo mucho hype a través de Twitter y efectivamente he flipado muchísimo, muchísimo,
muchísimo. Os recomiendo que le echéis un vistazo, ya os hablaré de él en el wrap up, reseña y vídeo correspondientes, y no lo dejaré pasar porque, o sea, es una necesidad imperiosa que leáis este libro. Y ya está. Seguro que por ahí hay alguna cosa más que se me olvida totalmente. Es todo lo que he podido recopilar por casa hasta ahora. De regalos de navidades no me ha caído ningún libro y me siento totalmente desmerecida. Ya veré si me cae alguno por mi cumple y os lo contaré. En fin, eso ha sido todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, por lo menos que haya sido al menos. Y contadme abajo si habéis leído alguna de las novelas, qué os ha parecido. Y si todavía no lo habéis hecho, contadme ya qué estáis esperando. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho, y darle like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nos vemos en el próximo.